En junio de 1972, la ONU realizó en Estocolmo la primera cumbre de la Tierra. En ella, representantes de 113 países dialogaron sobre los problemas medioambientales que ya desde entonces comenzaban a hacerse visibles debido a la actividad industrial y a la urbanización del mundo. Uno de los acuerdos alcanzados en la insigne capital de Suecia fue la institución de un Día Internacional para reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en el deterioro de los biomas del planeta. De esta forma, se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Los seres humanos somos parte del medio que nos rodea, pero a la vez también somos artífices. La transformación física generada por las sociedades modernas nos han otorgado satisfactores, pero no debemos olvidar que el medio natural es el que nos provee de sustento. Entonces vamos haciendo trabajo juntos, no solamente una responsabilidad de la universidad, que lo está cumpliendo, ni del gobierno, sino de cada uno de nosotros. Ya el señor rector ya les dijo lo que podemos hacer, nada más en nuestra propia casa, los envases, el generar ahorros de energía en tu casa, el meter cada día celdas fotovoltaicas en tu casa, el reuso del agua, la verdad muchas cosas que en costumbre y en cultura tenemos que hacer en nuestro propio círculo, en nuestro propio ambiente, en nuestro propio metro cuadrado, y ahí vamos a cooperar todos por este planeta que a todos nos interesa.